Unidad 4. La negociación de bienes intangibles en el marco de las operaciones aduaneras y tratados comerciales. Los temas a tratar en esta unidad son, primero, los acuerdos financieros e inversión obtenidos por los medios de pago, la cobranza y transferencias financieras y cartas de créditos. Segundo, características y procesos de las gestiones logísticas internacionales, fletes y seguros de transporte internacional y almacenaje. Punto número 3. Los tipos de regulación en las operaciones aduaneras y tratados comerciales internacionales. Y 4. La propuesta de solución de controversias enfocadas a los negocios internacionales, conciliación, medicación y arbitraje comercial internacional. Empecemos. Quizás muchos de ustedes han escuchado sobre estos términos de formas y medios de pagos, pero alguna vez se preguntaron... Si es lo mismo hablar de formas y medios de pagos internacionales, ¿será lo mismo? ¿Será diferente? ¿Tendrán conceptualizaciones diferentes? Esto y mucho más lo responderemos a medida que vayamos avanzando con las presentaciones. Para entender un poco más a qué hace referencia los medios de pago internacional, les invito a visualizar el siguiente video. A partir del video reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Qué entienden ustedes por forma de pago? ¿Qué entienden por medio de pago? ¿Qué medios y forma de pago conoces? Si hablamos de formas y medios de pagos internacionales y nos hacemos la pregunta si son realmente lo mismo, la respuesta es que no son los mismos. Ambos tienen conceptualizaciones diferentes que lo vamos a ver a continuación. Las formas de pagos internacionales son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el momento del pago de la mercadería o servicio. Este momento de pago está en relación al embarque y o entrega del bien o servicio. Dentro de las principales formas de pagos internacionales tenemos, por ejemplo, el pago por adelantado, el pago a la vista (también llamado pago al contado o contra entrega de documentos), el pago a plazo y el pago de cuenta abierta. Mientras que los medios de pagos internacionales, para ellos se tienen que considerar los riesgos político-económicos de un país, dos, a los que se enfrentan tanto compradores y vendedores el uso y costumbre internacional a través de la banca, han mitigado dichos riesgos ofreciendo mecanismos para perfeccionar la forma de pago acordada. Entre los principales medios de pagos internacionales encontramos la transferencia el, o también orden de pago, la cobranza de exportación y la muy conocida carta de crédito de exportación. Empecemos definiendo las principales formas de pago internacional. El pago por adelantado se denomina así a todo pago que recibe el exportador antes de efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para el exportador, pues éste solo enviará a la mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de fondos. Sin embargo, en los mercados competitivos su uso es limitado, pues requiere de una extrema confianza del importador en el exportador. La transferencia u orden de pago es aquel pago que realiza el importador al exportador por intermedio de los bancos. Este medio se usa frecuentemente en la forma de pago de cuenta abierta que como no lo hemos indicado es la forma más riesgosa para el exportador. El pago a la vista o también llamado pago al contado o contra entrega de documentos se denomina así a todo pago que reciba el exportador una vez efectuado el embarque y contra la presentación al importador de los documentos representativos de la mercadería y dos servicios. La cobranza de exportación es el medio de pago internacional mediante el cual un exportador entrega los documentos representativos de mercaderías o servicios a su banco con la instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra pago o la aceptación de una letra o la presentación de un pagaré, que es como un compromiso de pago a término u otros términos y condiciones. En resumen, es encargarle la cobranza de los documentos a un banco. Bajo esta modalidad, el exportador asume de los riesgos del importador o del país importador, pues el banco no asume responsabilidad en el pago. El marco legal para este medio de pago es la publicación 522 de la Cámara de Comercio Internacional además de las leyes locales y los propios códigos de funcionamiento interno de los bancos. Las cobranzas básicamente pueden ser simples o documentarias. El pago a plazo se denomina así a todo pago que recibe el exportador después de haber entregado los documentos de embarque al importador. Este plazo será convenido entre importador y exportador y normalmente estará en función a la fecha de embarque, fecha de factura y fecha de o fecha de presentación de documentos. La cuenta abierta, mediante esta forma de pago el exportador envía la mercancía, la factura y los documentos de embarque al importador y espera el pago, es decir, el importador compra ahora y paga después, siendo por lo tanto la forma de cobranza más riesgosa para el exportador. Y esto usualmente pasa cuando hay confianza, tanto en el importador como en el exportador. La carta de crédito de exportación es el medio de pago internacional mediante el cual el banco del importador, a solicitud de este, que se le puede llamar como comprador u ordenante, se compromete a pagar a la vista o a plazo a un exportador, que puede ser el vendedor o el beneficiario, una cantidad determinada siempre y cuando se cumplan todos los términos y condiciones de la carta de crédito. Esta es la modalidad más segura para el exportador, porque el banco del importador es quien asume la obligación de pago. Acuérdense que el comercio es una actividad de doble vía y lo que para un importador es una carta de crédito de importación, es una carta de crédito de exportación para un exportador. ¿Qué formas y medios de pago son los más utilizados y aceptados? Definitivamente, los medios de pago internacionales más utilizados son las cobranzas documentarias y las cartas de crédito en sus distintas modalidades, pues ofrecen beneficios a ambas partes y sus costos son manejables. El hecho que en una operación de exportación el exportador no conozca personalmente al importador y viceversa implica la existencia de dos tipos de riesgos fundamentales. Desde el punto de vista del exportador o vendedor, el principal riesgo al realizar una exportación es el riesgo de recibir el pago en condiciones diferentes a las solicitadas o que simplemente no le paguen. Desde el punto de vista del importador o comprador, el principal riesgo al realizar una importación es el riesgo de recibir las mercancías en condiciones diferentes a las solicitadas o simplemente no recibirlas. ¿Qué debo considerar para negociar las formas y medios de pago en una exportación? En primer lugar, para definir las formas y medios de pago para una exportación, el exportador deberá considerar los antecedentes comerciales y financieros del importador, el entorno económico de, del país importador y los costos que implican la utilización de determinadas formas y medios de pagos internacionales. En este siguiente cuadro vamos a ver un resumen de los aspectos a considerar por el exportador en función al riesgo para utilizar adecuadamente determinados medios y formas de pagos internacionales. Por ejemplo, si se elige el pago por adelantado, el riesgo del exportador es ninguno. Si se elige una carta de crédito, el riesgo del exportador es que probablemente haya discrepancias documentarias se elige una cobranza documentaria, puede que no haya pago o no haya aceptación. Si se habla de una cobranza simple, puede ser la solvencia del importador. Y si es una cuenta abierta, obviamente el riesgo es máximo. Quizás muchas veces nos hemos hecho esta pregunta. No conozco bien a mi comprador. ¿Qué me conviene pedirle para iniciar mis relaciones comerciales con él? Si no se conoce bien al importador y se está en posición de negociarlo, el exportador debería solicitarle la apertura de una carta de crédito confirmada a su favor. En términos generales, existen dos modalidades de cobro posibles para el exportador cuando tiene una carta de crédito a su favor. El primero que es el pago a la vista y el segundo que es pago a plazo. Cuando hablamos del pago a la vista, el exportador recibe el pago cuando el banco confirmador verifica y comunica que los documentos de la exportación satisfacen completamente los términos y condiciones de la carta de crédito. Mientras que el pago a plazo, bajo esta modalidad, el exportador otorga financiamiento al importador en un plazo que generalmente oscila entre los 30 y 180 días transcurridos desde la fecha de embarque factura o presentación de los documentos al banco corresponsal. En el siguiente cuadro, ustedes podrán ver un resumen de los tipos de carta de crédito que, que el exportador tiene a su disposición, detallándose sus características principales y situaciones aconsejables para su uso. Veamos el flujo de carta de crédito. El primer paso es cuando el importador solicita la apertura de una carta de crédito a su banco, que va a pasar a llamarse el banco emisor. El segundo paso consiste en que el banco emisor abre la carta de crédito y notifica al banco del exportador, que le vamos a llamar el banco avisador. El tercer paso, este banco avisador avisa al exportador o también denominado beneficiario, la apertura de esta carta de crédito. El cuarto paso consiste en que el exportador envía la mercancía al puerto de destino, pero también envía documentos al banco avisador, que este ya sería el paso número 5. Y el paso número 6 consiste en que el banco, el banco del exportador envía los documentos al banco del importador. Y el paso número 7, el banco emisor hace reembolso al banco del exportador. Por lo tanto, el paso número 8 consiste en que el banco avisador paga al exportador. Y así, el paso número 9, el banco del importador adeuda y envía documentos al importador. Para que de esta manera se dé el paso número 10, que consiste en el retiro de la mercancía del puerto de destino. Tema número 2: Acuerdos comerciales. En la actualidad, los tratados de libre comercio han sido una de las modalidades de acuerdos comerciales más utilizadas, en especial en el continente americano. A continuación, veamos qué es un tratado, la importancia y los beneficios que trae para un país. Empecemos definiendo qué es un tratado. Un tratado es una forma eficaz de estructurar un acuerdo. La palabra tratado tiene un significado legal técnico. La Convención de Viena sobre Tratados de 1969 define un tratado como un acuerdo internacional entre Estados o entre un Estado y una organización internacional o entre organizaciones internacionales. Entonces, un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Un TLC incorpora además de los temas de acceso a nuevos mercados, otros aspectos normativos relacionados al comercio tales como por ejemplo la propiedad intelectual, las inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones medioambientales y mecanismos de defensa comercial y de solución de controversias. Es preciso aclarar que los TLCs tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo por lo que tienen carácter de perpetuidad. ¿Por qué es importante firmar tratados de libre comercio? Los tratados de libre comercio forman parte de una estrategia comercial de largo plazo que busca consolidar mercados para los productos de los países con el fin de desarrollar una oferta exportable y competitiva que a su vez genere más y mejores empleos. La experiencia muestra que los países que más han logrado desarrollarse en los últimos años son aquellos que se han incorporado exitosamente al comercio internacional, ampliando de esta manera el tamaño del mercado para sus empresas. Con un TLC se quiere además generar más plazas de empleo, modernizar el aparato productivo, mejorar los niveles de vida de la población, promover las inversiones nacionales y extranjeras, ampliar mercados garantizar los derechos de personas o empresas a invertir en el país, establecer disposiciones legales que regulen las áreas relacionadas con el comercio. ¿Qué beneficios trae la firma de un tratado de libre comercio para un país? Primero, permite reducir y en muchos casos eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. Segundo, contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas, dado que es posible disponer de materia prima y maquinaria a menores costos. Facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera al otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos comerciales similares, así como a obtener ventajas por sobre los países que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales. Y también fomentan la creación de empleos derivados y de una mayor actividad exportadora. Así como los TLCs traen beneficios para un país, también tiene desventajas en especial porque no todos los sectores de la economía se benefician de igual manera con los tratados de libre comercio. Hay sin duda productos de mayor sensibilidad en el proceso de negociación que deben ser protegidos con determinados mecanismos de defensa comercial. Nos abrimos a un nuevo mercado con poder de adquisición mayor al nuestro. El Perú no es ajeno a la realidad antes planteada eh, sobre los acuerdos comerciales y principalmente sobre los tratados de libre comercio. En los años 90, el Perú empezó a exportar muchos más productos a otros países y abrió su mercado para poder importar a menor costo materias primas, equipos y tecnologías que sus empresas necesitaban para ser más competitivas. Así, Perú empezó a exportar usando algunos sistemas de preferencia comercial que países como Estados Unidos y la Unión Europea Ofrecían, sin embargo, aunque estos sistemas eran buenos, resultaron insuficientes. Las exportaciones peruanas seguían aumentando, pero sin la seguridad de que esas preferencias continuarían. Eso impedía a los peruanos empezar proyectos de exportación más grandes y a largo plazo. Entonces, para consolidar el ingreso de esos productos a esos mercados, el Perú decidió negociar acuerdos comerciales con los países a los que más vendía y vende hoy. Contratados de libre comercio, todos los beneficios que Perú tenía para exportar ya no serían temporales ni limitados, sino que estarían consolidados en acuerdos comerciales amplios y permanentes. Y hoy, gracias a los TLCs o acuerdos comerciales del Perú, los principales mercados del mundo están abiertos y millones de consumidores pueden conocer y disfrutar los productos y servicios que Perú produce y exporta. ¿Qué acuerdos comerciales mantiene vigentes el Perú? Nosotros tenemos acuerdos comerciales, como por ejemplo acuerdos regionales, acuerdos multilaterales y acuerdos bilaterales. Nosotros dentro de los acuerdos comerciales regionales pertenecemos, en, pertenecemos a la comunidad andina, por ejemplo. Eh, dentro del Mercosur somos un país invitado. Acuerdos multilaterales pertenecemos a la Organización Mundial del Comercio y también al Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico y dentro de los acuerdos bilaterales. Para obtener toda una lista de ello, que es donde están principalmente los TLCs, pueden visitar el portal de www.acuerdoscomerciales.gov.p. En la actualidad, el Perú tiene 24 acuerdos comerciales vigentes, tres por entrar en vigencia y siete en proceso de negociación. Esta información lo pueden encontrar en www.acuerdoscomerciales.gov.p. Como les había indicado previamente, eh, si ustedes quieren obtener una información y conocer más a fondo sobre los acuerdos comerciales que tiene el Perú con el mundo, les invito a revisar la información dentro del portal del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en el sitio correspondiente www.acordoscomerciales.gov.p. Van a encontrar estadísticas, los acuerdos comerciales vigentes, los que están en proceso de negociación, los que están por entrar en vigencia, información con cada país y también, por ejemplo, modelos de certificados de origen y también estadísticas. Las principales formas de pago internacionales, recuerden que tenemos el pago por adelantado, pago a la vista, también llamado pago al contado, pago contra entrega de documentos, el pago a plazo y la cuenta abierta. Y los principales medios de pago internacionales son la transferencia, el orden o también orden de pago, la cobranza de exportación y la carta de crédito de exportación. Recuerden que formas y medios de pagos son diferentes, no son lo mismo. Y un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Veamos ahora el caso aplicativo número uno. Si ustedes están pensando o preguntándose dónde pueden encontrar información sobre los acuerdos comerciales de Perú, aparte del sitio web que les brindé, es también pueden encontrar información de los acuerdos comerciales en CISE, que es el Sistema de Información de Comercio Exterior. Bien, vamos al apartado de donde dice acuerdos y a continuación les voy a ir guiando pasito a pasito. Una vez ingresado al portal de CISE, eh, nosotros vamos a tener a continuación la siguiente lista, sobre todos los acuerdos comerciales que tienen los países. Lo importante de ello, tenemos datos como por ejemplo cuando se firmó, cuando entró en vigencia, pero además también pueden descargar información de estos acuerdos. Entonces, vamos a tener información, por ejemplo, a modo, eh, estoy mostrando Perú y China, tengo información sobre desde el, desde el preámbulo de lo que es el TLC de Perú con China. Las disposiciones, los objetivos están detallados por capítulos, por artículos. Y simplemente se hace un clic y se va a descargar un documento en PDF. En este caso, si ustedes están buscando información por un país en específico, si vamos al apartado de países, nos muestra toda una lista de países. Y a modo de ejemplo, yo tomé Perú. Como referencia, y automáticamente me aparece todos los acuerdos comerciales vigentes por entrar en vigencia y en proceso de negociación que tiene el Perú. También pueden descargar la información completamente gratuita. Ahora, otra herramienta también muy importante es el Market Access Map o la mapa de acceso a mercado. En esta parte, Ustedes también pueden encontrar información de todos los acuerdos comerciales que tienen los países, pero esto es a nivel mundial, no solamente del Perú. Y lo importante de ello es que también pueden descargar el documento, incluso también pueden descargar los formatos de certificado de origen. Una vez ya en el apartado, nosotros podemos ingresar a la parte de comparar. Hacemos clic en Acuerdos comerciales y a continuación vamos a seleccionar un país. ¿De qué país yo quisiera saber cuántos acuerdos comerciales tiene? ¿No? Puedo seleccionar un país con otro país específico o puedo seleccionar a nivel general. Entonces, esta es la opción que les iba indicando. Por ejemplo, yo puse País Perú, relación. Tengo dos opciones que puede ser como exportador o como importador y en este caso pareja, todas. Bien, y, e hice clic en buscar. Una vez que yo haya hecho clic en acuerdos comerciales, automáticamente me aparece todos los acuerdos comerciales que tiene el Perú, eh, cuál es el estado de cada uno de estos acuerdos en qué año entraron en vigencia y cuando ustedes hacen clic en la parte de esta flechita donde dice detalles, se va a mostrar la información que a continuación les indicaré. Cuando se hace clic en los detalles, voy a obtener, por ejemplo, el texto completo del acuerdo, que usualmente casi siempre está en inglés, por no decir la mayoría está en inglés. También ustedes pueden obtener información sobre el certificado de origen. Ojo, esto no está disponible para todos los países, el tema del certificado de origen, pero sí para la mayoría de los países. Y así les invito a que ustedes puedan eh, averiguar cuántos acuerdos comerciales tiene un país en específico y no necesariamente de Perú. Es una herramienta bastante sencilla de usar, no necesita un usuario ni una contraseña eh, y pueden acceder a información gratuita, disponible y sobre todo también actualizada.